Abrimos esta emisión con información en desarrollo que llega hasta nuestra sala de redacción que se genera en la zona 16 Capitalina, Marisa. Así es, Cori, vamos a hacerle el pase en este caso a nuestro compañero Samuel Orozco, ya que nos dará detalles acerca de un lamentable atentado donde hay una víctima. Así que adelante, por favor, con tu reporte. Samuel, buenas noches. Hola Corina y Maritza, televidentes de TN Todo Noticias, buenas noches. Hablamos de dos ataques armados. El primero ocurre en el sector de la zona 16, en cercanías a una universidad privada que hay en este lugar. A la emergencia del Hospital General San Juan de Dios han trasladado a la persona que fue herida en este sector. Él ya ha sido ingresado entonces por los bomberos voluntarios hacia esta emergencia. Los médicos de turno pues ya lo están atendiendo, sin embargo han indicado que afortunadamente su estado es bastante estable, por lo tanto pues están haciendo los procedimientos correspondientes. En este caso se desconoce si se trató de un asalto o algún tipo de venganza personal. Se está estableciendo todavía a través de Policía Nacional Civil y por ende pues el ente investigador que ya dará seguimiento a este caso. Sin embargo, al mismo tiempo también se registró otro ataque armado, pero hablamos ahora al sur del país y es en el sector de San Miguel Petapa, en la zona 7. En el sector de Villahermosa, y otro hombre fue atacado a tiros. Él fue ingresado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde también está siendo atendido por los médicos de turno. Aquí no se maneja ninguna hipótesis más que esperar los resultados de la investigación en los dos casos. Regreso al estudio principal. Muchísimas gracias, Samuel, por actualizar la información como todas las noches. Nosotros continuamos con más noticias.